sonaría mucho mejor si me lo dijera Marta. Anoche Enrique llegó tan borracho que no podía dar ni dos pasos sin caerse. Ya lo vi. Olía el alcohol que apestaba. Y encima, llegó a las 2, cuando sabe que tiene que estar en casa a la 1. Tendrás que hablar tú con él, ¿eh? Ya sabes que a mí no me hace ni caso. Cada vez que intento hablar con él, lo único que me dice es... ¿Sí? ¿No? Y eso cuando no me dice que no me meta en su vida, que él ya sabe lo que tiene que hacer. Y que quién soy yo para meterme en sus cosas. Pues sí que a mí me hace mucho más caso. Bueno, además, tampoco hay que sacar las cosas de quicio. O nosotros no bebíamos cuando éramos jóvenes. Yo a su edad ya me había agarrado alguna. Ya. Y es la primera vez que hace una cosa así. Bueno, ya, pero tendremos que decirle algo. No sé, hablar con él. Llegó más tarde de la hora, ¿eh? No sé. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que no beba? Si todos lo hacen. Es lo que nos va a responder si le decimos algo así. Mira, el botellón es algo habitual entre los jóvenes. Estamos hartos de verlo en todos los sitios, en todas las horas y en todas las partes. Además, no hay que exagerar. ¿Tomarían una cerveza para animarse? Enrique, me fío, seguro. Sí, sí, claro. Controla. Al final hace siempre lo que le da la gana. Bueno, si tanto empeño tienes, habla tú con él. Ya. No sé para qué. Si al final puede que tengas razón y no sea para tanto.